En este vídeo vengo a hablaros de cómo tiene que ser la alimentación post-COVID. Es decir, después de que hayas pasado un COVID, ya sea un COVID más o menos ligero o un COVID grave, que yo creo que uno u otro todos hemos pasado por ahí, pues no cabe duda de que te encuentras mal, que durante un tiempo prolongado tu organismo está muy hecho polvo. Pues vamos a hablar en primer lugar de qué alimentos son recomendables, de qué... Sustancias van a tener estos alimentos que nos vienen muy bien para acelerar esta recuperación, esta disminución de síntomas asociados a haber tenido un COVID. Y luego, ¿cómo tenéis que comer? ¿Cómo tiene que ser vuestra alimentación después de haber pasado esta desagradable enfermedad? ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. El objetivo fundamental que tiene la alimentación post-COVID es intentar desinflamar tu organismo. Aunque no seas consciente, el virus ha dañado muchas estructuras vitales a nivel tanto del sistema inmune como de ciertos órganos. Y son órganos que se van a notar inflamados. Por lo tanto, vamos a apoyarnos sobre todo en una alimentación Antiinflamatoria, que reduzca la inflamación que tenemos de forma generalizada, que nos provoca cansancio, que nos provoca que nuestro sistema inmune esté alterado, lo que solemos decir muchas veces, que tenemos las defensas bajas. Ese es el principal objetivo de lo que vamos a comentar como alimentos que debéis tomar en esta situación. ¿En qué nos tenemos que fijar? Pues básicamente es muy importante tomar alimentos muy ricos en ácidos grasos omega 3. Y esto ya sabéis muchos cuáles son. Pescados azules, eh, sardina, boquerón, arenques, etc. Y al mismo tiempo frutos secos. Cuidado, todos los frutos secos a excepción, y esto es importante, de la castaña. Y destacamos como el que más... Interesante es por su alto nivel de omega 3 el caso de las nueces. Muy interesante tomar nueces junto con pescados azules si te estás recuperando de un COVID. En segundo lugar, altos niveles de vitamina C. Una persona que esté recuperándose de un COVID necesita tomar mucha vitamina C, muchísima. Pensar que muchos órganos están muy alterados por procesos oxidativos. Y la vitamina C, el ácido ascórbico, tiene la capacidad de proteger, de actuar como antioxidante. Y por lo tanto, hay que tomarla. Y diariamente, ya sea con naranjas o limones, ya sea con kiwi, ya sea con verduras de hoja fresca, tomar vitamina C. También fundamental, tomar alimentos ricos en vitamina A. Estos son importantísimos. Aquí arriba os dejamos un vídeo con los más importantes, con los alimentos que mayor cantidad tienen de esta vitamina. Ahí veréis que hablamos, pues por ejemplo, del brécol, de la leche entera, etcétera, etcétera. Son muchos, os recomiendo que lo veáis porque para este caso es una vitamina fundamental. Es también básico que toméis mucho zinc y mucho selenio. El zinc y el selenio, como demostró un estudio reciente en la Universidad del, del Paraná, en, en, en Brasil, es fundamental para, por decirlo de alguna manera, aunque no es la manera más científica de comentarlo, hacer que nuestro sistema inmune esté más potente, que se recupere más, que no estemos tan flojos, que ese estado de caimiento pues, no sea tan importante. ¿Dónde encontramos zinc? Pues sobre todo en el huevo, sobre todo en la leche. En las pechugas de pollo y de pavo hay muchos alimentos ricos en zinc, y esto es importantísimo que lo incorporéis, sobre todo en el caso del zinc, el selenio también, pero sobre todo el zinc, que lo tengáis muy presente en la alimentación. Luego tenemos que hablar de los alimentos ricos en polifenoles. Los polifenoles son importantísimos a la hora de preservar las estructuras membranosas, sobre todo en células, por ejemplo, del sistema inmune que están muy dañadas. ¿Y qué alimentos tenemos ricos en polifenoles? Pues tenemos, por ejemplo, el té verde, rico en catequinas, la soja, muy rica en isoflavonas. Es decir, hay alimentos de este tipo que debéis incorporar ya de entrada si os estáis intentando recuperar de un COVID. Y por último, dos vitaminas muy interesantes. La vitamina E, especialmente presente en el aceite de oliva. Os recomendaría, eso sí, que fuese aceite de oliva de primera prensada no sea un aceite que provenga de la extracción tras someter a la aceituna a calentamiento, porque en ese caso muchos principios activos del aceite se degradan. Y la vitamina D. La vitamina D en este caso también es fundamental. Y alimentos ricos en vitamina D, pues tenemos el huevo, tenemos la leche, incluso leches o productos lácteos desnatados, enriquecidos. Es muy importante que tenéis, toméis vitamina D. Porque es una vitamina que activa y mucho nuestro sistema inmune. ¿Y qué otras recomendaciones, aparte de estos alimentos, tenemos que seguir para recuperarnos antes y mejor de un COVID? Pues intentar de entrada no comer alimentos ultra procesados, no comer, por ejemplo, salchichones, no comer muchas carnes rojas, no comer productos preparados a nivel industrial, etcétera, etcétera evitar en lo posible el clásico picoteo nocturno, es decir, cenar a las 8 o las 9 y mantener un ayuno hasta el día siguiente. El picar entre horas hace que tengamos niveles continuos de azúcar en sangre y el azúcar es una sustancia inflamatoria. Si estamos buscando desinflamar, no es conveniente que le estemos dando continuamente este hidrato de carbono a nuestro organismo. Muy importante para recuperarse del COVID es comer, comer bien, pero nunca picar entre horas. Y ya por último, evitar los alimentos fritos, ya que en ellos hay las grasas que presentes en, en cualquier cocción de, aunque sea el aceite de oliva, cuando se fríe de forma continuada, las grasas se alteran y aparecen sustancias indeseables. Y lógicamente, eliminar radicalmente todo consumo, tanto de bebidas. Especialmente azucaradas como de bebidas alcohólicas, ambas completamente eliminadas hasta que te sientas perfectamente bien después de haber pasado esta maldita enfermedad. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos al siguiente. Cuidaros mucho, chao.